Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, este es otro vlog semanal sobre mi universidad. A lo mejor algunos de ustedes sabrán, pero me acabo de graduar de la preparatoria de la high school y voy a empezar la universidad en Estados Unidos. Mi prepa la hice en Estados Unidos y pues la universidad también la voy a hacer en Estados Unidos. Y esta semana fui a orientación, que es donde te muestran la escuela, te hacen como que una feria de carreras y todo eso. Y en este video van a ver algunos clips y a mí platicándoles sobre qué hice toda esta semana. El lunes, el primer día, fue como que estaba muy nerviosa porque mi universidad es extremadamente grande. Siento yo que es como un pueblito así con un chorro de edificios, como departamentos, casas. Bien raro, así lo siento porque son muchos edificios, hay hasta glorietas ahí, todo eso está bien pirata. Y yo no sabía a dónde tenía que ir. Nos dieron un mapa virtual, pero pues yo no conozco nada de la escuela, así que obviamente pues no sabía para dónde irme. Y empecé a seguir a unos ahí estudiantes que vi. Dije, los voy a seguir a ver si ellos me llevan a donde tengo que ir. Y efectivamente sí me llevaron a donde tenía que ir. La verdad, la experiencia en el teatro estuvo súper padre. Nos dieron muchos shows. Las porristas, la banda, se presentó la directora y no, o sea, estuvo muy muy padre. Nos separaron por carreras. Bueno, no es por carreras. En Estados Unidos se maneja por colegios. Mi universidad se llama UTEP. Es lo abreviado, obviamente. Pero hagan de cuenta que negocios es un colegio. ¿Qué otra cosa? Enfermería es otro colegio. Y así como que se divide por carreras. Pero en algunos colegios hay varias carreras. En el mío se llama Liberal Arts. Y en el mío están como las carreras de psicología, criminal justice, no sé, aquí les voy a poner una lista de todas las carreras que hay en mi colegio adentro de mi área. Entonces, para sentarnos en todo el teatro nos dividieron por colegios. Y luego fue todo lo que les puse en pantalla, lo que les voy a poner en pantalla de los shows y todo eso. Después nos dieron como que un tour por la escuela. De ahí la verdad no recuerdo si grabé mucho, porque estaba con, gracias a Dios, me encontré con unas amigas, así que no estaba sola. Entonces pues no grabé mucho, pero sí nos dieron como que un tour. Después nos dieron como que una feria. Y esa feria era para conocer los equipos que te puedes unir, ya sea como voleibol y todo eso. Y me unía a algunos equipos. Y ellos, todas las mesas, te daban como que regalos. Y aquí lo vamos a ver juntos. Primero que nada, te daban esta bolsa. Miren, aquí está. The University of Texas at El Paso. Pero aquí tengo otra cosa. Eso fue lo primero que nos dieron, esa bolsita. Y después nos dieron un montón de cosas. En esa bolsita venía este termo, que dice UTEP. Está muy padre. Los colores son como azul marino y naranja. Bien, este club es Housing and Residence Life. Es como, había una mesa para como que, ¿cómo se dice?
como alentarte a que te vayas a vivir a la universidad porque puedes pagar dormitorios. Entonces te daban este vasito para vivir ahí, está bonito. Entrepreneurship era otra mesa. Aquí les voy a poner la traducción porque no me acuerdo cuál es la traducción, pero miren, aquí dice UTEP y luego dice CARES Entrepreneurship Bootcamp. Y este termo está fregón. Es un material así muy duro. Está muy, muy padre. Así que esta mesa nos dio este regalo. Y esta mesa también nos dio una blusa. Dieron varias camisetas. De hecho, ahí tengo una. Esta blusa. Dice igual. Bueno, dice Blackstone Launchpad. No sé qué sea eso, pero nos la regalaron. Después, más adelante, me uní a un club que se llama The Crew, que es como para ir a todos los juegos de deportes y todos los eventos y como que animar a las personas a que hagan más desastre. Me uní a ese club porque pues yo quiero ir a todos los juegos, así que dije la excusa perfecta. Y ya dice Fight Miners Fight. La mascota de mi escuela es un miner, un minero. Por eso la T en UTEP es como un pico de minero. Entonces, una de las canciones de UTP es Fight, Miners Fight. Y ya nos la enseñaron ahí el primer día. Entonces, eso dice. Esa me la dieron grande porque no había chiquitas, así que a ver cómo va. Esto nos lo regalaron, la verdad. Esto dice Do One Thing. Es una organización. La verdad no recuerdo de qué era, pero nos dieron este ternillo. Está más chida el otro. Luego, creo que esto es para los tapes o el washi tape. También igual dice The University of Texas at El Paso. No sé si se ve bien. Luego me gané un squishy en una mesa. También dice UTEP y tiene esa carita, es un squishy. Luego nos dieron un hand sanitizer, un sanitizador de manos. Esto no dice UTEP, nada más es un sanitizador. Tengo como hojas que nos dieron. Nos dieron este llavero que es de Mountain View, de una soda. Mountain View. Luego nos dieron este también para las llaves que dice UTEP. Y aquí adentro viene con un popote de plástico. Y pues ya lo colgué en mis llavecitas. Pero yo aparte fui a la librería. Bueno, no es librería, es una bookstore, una tienda de libros. Ahí puedes ir y comprar precisamente los libros de tus clases o rentarlos. Pero tienen una tienda de toda la mercancía de UTEP. O sea, tienen shorts, tienen blusas, tienen camisas, tienen... tienen incluso cuadernos que dicen UTEP, tienen llaveros, tienen termos, tienen un montón de cosas. La verdad, está carito. Sigo intentando meter esto otra vez. Si está carito, no voy a decir que no. Pero pues como uno es freshman ahí, es de primer año, se emociona. Y sí me gasté mi dinerito ahí. No puedo meter esta cosa. Bueno, ahorita lo hago. Me compré este llavero que dice UTEP, está macizo, está bien padre. Me compré este y me compré un pin. Déjenme ver. Creo que aquí está. Es que me compré otras cosas y le compré otras cosas a mi mamá. Ok, no, aquí no está. Es otras cosas que yo me compré. Ahorita se las muestro de todos modos. Nos dieron stickers también. Esta es la mascota. Es que no es mascota porque se llama Pete. Es una persona, pero con una botarga. Es una persona, es un minero. Nos dieron todos estos stickers super padres. No sé dónde los voy a pegar. En una mesa que me cayó muy bien la persona de la mesa. Hasta nos tomó una foto y nos subió a su Instagram. Nos dio esta otra bolsita porque nos vieron que ya no nos cabía nada en la bolsa naranja y dijeron, pobrecitas, vamos a darles otra bolsa para que puedan seguir guardando los regalos.
aquí. Ay, aquí estas son las cosas que compré. Que fuimos de shopping. Aquí está mi iPad. Esto no me lo regalaron, obviamente. Miren. Este nos lo dieron, que son como ya... El segundo día de orientación fue un poquito más como teórico, en el sentido en el que ya fue como de una feria de las carreras, en caso de que quieras cambiar de carrera o elegir una especialidad. Nos dieron este que dice College of Liberal Arts, y ya aquí pues tengo todo lo que me interesaba. Aquí tengo mi horario, ahorita hablamos de eso, tengo mi horario ya de la escuela. Aquí está, miren. Aquí guardé todo, igual dice College of Liberal Arts. Esta bolsa no la voy a tirar, esta me la voy a quedar. Bueno, una funda mía. Un cubrebocas. Unas uñas. Ok, este es el que les digo que me compré en la librería. Perdón, estos son unos aretes que me compré en Walmart. Aquí está. Me compré este para la ropa o para las mochilas o así. Es un minerito igual. Es una cosa de los mineros. Eso fue lo que me compré junto con el llavero de UTEP. Miren, esta libretita me lo regaló The Minor Learning Center. Es una de las mesas que vimos ahí en UTEP. Ah, esa es la bolsa que me dieron en la bookstore, en la tienda de libros. Está padre. Miren, esto me gustó mucho. Nos dieron como, no sé cuál es el nombre correcto de esto. Son unos pins, no sé. Pero es para la mochila. Esa es la seña de los mineros, es así. Es como, go miners, mineros. Está chida, está padre. Este otro también, del pico del minero. Y este de Pete, la mascota de UTEP. Esos tres venían de regalo también. También esta, Welcome to the UTEP Family. Bienvenidos a la familia de UTEP. Esto es como para un imán para el refri. Y luego una mesa nos dio un cargador. Tiene varias entradas. Es un cargador así para cualquier teléfono. Terminé con un montón de plumas y de lápices, de varias organizaciones de ahí de UTEP. Esta es de The Writing Center, el centro de escritura. Esta no sé qué es. Este dice si se puede. Latin, voto latino. Sepa, este es de UTEP Edge. Este es una organización para irte de intercambio. Y UTEP College of Liberal Arts, que es mi colegio. Y nos dieron esta para escribir del departamento de Criminal Justice, de Justicia Criminal. Y eso es todo, pero me falta una pluma. Creo que está en mi bolsita. Bueno, nos dieron este sanitizador de manos, cabe recalcar. Ay, no sé dónde. Estoy sacando todo menos esa pluma. ¿Dónde la dejé? Esa era la de Criminal Justice. ¿Dónde está? No, falta que ya haya perdido. Bueno, nos dieron este para los de orientación. Ahí dice orientation y ahí dice mi nombre, Paula. Ese era un gafete que lo teníamos colgado. Estas son otras hojas que no se las muestro porque son de clubs o carreras o todo eso que no me interesan. Entonces, todo lo importante lo guardé aquí, que fue lo que me llevé con mi orientador para el momento de crear mi horario de la escuela. Este es otro que nos dieron, aquí ya lo estaba utilizando. Y esta es la pluma que no encontraba del Department of Criminal Justice. Esta me gusta. Y en sí, como les digo, estas son otras cosas que no me interesaron. Conocí los lugares para comer adentro de mi universidad, porque ahí hay lugares adentro. O sea, tienen dos Starbucks adentro de la universidad. Tienen un Chick-fil-A, tienen uno de sushi, uno de comida china, tienen Pizza Hut, tienen así varios. Yo comí en Pizza Hut y en Chick-fil-A.
No me acuerdo qué otros lados hay. Hay cosas cerca, pero ya es como de si quieres caminar mucho o si quieres irte en carro, pues hay otras cosas alrededor. Creo que hay McDonald's alrededor y todo eso. Pero sí es mucho caminar ahí porque le digo que es como calles de carros. O sea, tienen como calles de carros y tienen todos los edificios. Parece un lugar literal como un pueblo, una cerrada de casas parece. Entonces sí tienes que caminar un poco de un edificio al otro. De donde estábamos el teatro a Chick-fil-A también tuvimos que caminar un montón. Un montón, exagero. No estoy acostumbrada pues en una escuela a caminar tanto. Mi high school era caminar bien poquito. Y eso que en mi high school el primer día me perdí 2 veces. Así que creo que en esta universidad me voy a perder unas 30 veces, yo creo. De hecho, cuando fui a crear mi horario, casi me pierdo, como que al último le entendí al mapa y pude llegar a tiempo a mi cita, si no, no hubiera llegado. Y me dijeron que para mi carrera, que es psicología, tengo que agarrar 120 créditos y tengo que agarrar una especialidad a fuerzas. Es un requisito agarrar un minor. Psicología es mi major, así se dice en inglés, y mi minor es lo que elegí, que es este que tengo aquí. Se me olvida el nombre, por eso lo leo, es un nombre muy largo. Es Intelligence and National Security Studies Minor. Entonces yo lo traduzco como Estudios de Inteligencia, Estudios de Seguridad, Estudios de Inteligencia y Seguridad Nacional. Creo que así se traduce. De todos modos, aquí lo voy a poner en la pantalla. Entonces ahí le dije a mi consejero que quería ese minor. Y hagan de cuenta que en psicología puedes agarrar 2 tipos de psicología. Uno que es basado en ciencias y uno que es basado en arte. No se dejen llevar por la palabra arte. Arte no tiene que ver música, teatro, baile, todo eso. Nada que ver. Mi colegio es sobre agarrar muchos caminos. Poder estudiar muchas cosas a la vez, entonces por eso se llama liberal, como libre, como puedes elegir, puedes cambiar, puedes agarrar una segunda carrera que nada que ver, una especialidad que nada que ver y todo eso. Entonces yo me cambié a, me tenían como BS basado en ciencias y pues yo no quería basado en ciencias, psicología basado en ciencias, así que lo cambié a BA para poder agarrar la especialidad que quería, que es la que les dije ahorita. Y agarré clases lunes, miércoles y viernes. Son 4 clases. Tengo que agarrar 120 créditos en total en los 4 años de carrera. Entonces son 15 créditos por semestre. Entonces yo agarré 12 créditos y en verano me voy a aventar otra clase para completar los 15 créditos. Así que me dieron 4 clases. Empiezo a las 7:30 de la mañana. Eso era lo malo. Esa clase era agarrarla temprano o era agarrarla hasta las 5 de la tarde. Así que pues la agarré temprano. Y de ahí acabo a las 8:20. Esa era la clase de escritura. Luego tengo filosofía, que tiene que ver con mi especialidad. Y esa la empiezo a las 9 y acabo a las 11:20. Luego psicología, empiezo a las 11:30 y acabo a las 11:50. Y una clase obligatoria para todos los nuevos, no sé el nombre, pero es como para enseñarte a manejar por todo UTEP, cómo buscar en la librería de UTEP, cómo ir al departamento de no sé qué. Entonces esa la empiezo a las 12 y acabo a la 1:20 y ahí acabo. Esas clases las tengo lunes y miércoles y el viernes solo tengo la clase de escritura. Entonces el viernes empiezo a las 7:30 y acabo a las 8:20 de la mañana. Entonces el viernes tengo libres martes, jueves y el viernes tengo libre a partir de las 8:20 de la mañana. Y pues en sí eso es todo, compré otras cosas allá, compré cosas para mi cabello. Esta es una liga que tiene como para hacerse nudo, compré esa y esta. Compré estos aretes en Walmart. Compré estas uñas en la tienda del dólar que son como, bueno, ya me las pinté pero son como las que traía. Compré unos labiales a mi mamá en el mall. ¿Qué más? Ahorita fuimos a Jewelry Box, esta tienda de aquí. Está muy barata. De hecho, pedí informes para trabajar ahí, a ver si me hablan. Y compré esta para el cabello, que se me hace súper bonita. Compré esta liga con estos brochecitos que están de moda ahorita. Dije, why not? A ver si me quedan, si se me ven bonitos.
compré estos dos delineadores, rosa y morado. Ya tengo rosa, morado, blanco, azul, rojo y negro. Compré esta otra liga igual con este brochecito bonito. Esa liga se ve beige en la pantalla, pero es gris. Y compré estas otras brochecitos que dicen Kiss. Y en sí eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Si quieren más videos así, dejen en los comentarios. Empiezo la escuela el 23 de agosto, así que esperen un vlog para mi primer día también. Deja tu like, sígueme en todas mis redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal. Y eso es todo. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.